quien con su trayectoria vital e intelectual se ha erigido en uno de los más grandes referentes de la literatura y del pensamiento contemporáneo. Se sumó a nuestro proyecto el maestro Fernando de Siglo, a quien tuve el gusto de conocer hace más de 10 años con motivo de una investigación que yo hacía sobre Georgette, la viuda de César Vallejo. Siempre pensé cuán interesante sería la conversación entre Fernando de Siglo y Mario Vargas Llosa. Estoy muy contento porque en un momento seré cumplido este sueño. Mario Vargas Llosa y don Fernando de Siglo, para mí es un inmenso honor tenerlos en esta sala, tenerlos en esta edición de letra y poder rendir un homenaje al poeta peruano César Vallejo por la convocatoria de un premio especial de investigación sobre su estancia en Madrid en el año 1931 y que podemos llevar a cabo en la Fundación gracias a la colaboración, al apoyo de Telefónica y de la Embajada del Perú. Para nosotros, el Gobierno Nacional, es un placer asistir a la inauguración de esta tercera edición de Letra, el Encuentro de Creadores, que además este año tenemos el placer de estar dedicado a un país como Perú. Tenemos aquí los grandes maestros. Maestro Vargas Llosa, esperamos pronto con impaciencia su mejor es el sueño del Celta, y creo que está a traer en cualquier momento. Si algo caracteriza a Madrid, es que es una ciudad hecha principalmente por quienes vinieron de fuera a vivir en ella. Si en Madrid se encuentra mucho, señoras y señores, es porque mucho nos han traído lo mejor de ellos mismos. Bienvenidos a Madrid, bienvenidos a su casa. Gracias. Poder aportar un momento musical en la inauguración de Letra. Conversatorio de Mario Vargas Llosa y de don Fernando de Siglo. Todos queremos escucharlo, y yo también, por supuesto. Pero no puedo dejar de destacar que es un verdadero honor contar hoy día con ustedes. Y queda de esta forma inaugurada Letra, tercera edición, Encuentro Internacional de Creadores, que estoy seguro que va a ser un magnífico evento. Muchas gracias a todos.